Doncs moltíssimes gràcies, Laura, moltes gràcies, Marta, i moltes gràcies a totes i tots per convidar-nos i per deixar-nos formar part d'aquesta trobada d'avui en aquesta jornada d'aprenentatge i coneixement. Passaré el castellà para que así mi compañero y colega José Luis Alonso de la Universidad de Mondragón y también Pistitelli nos pueda comprender y escuchar. Y nada, darte la palabra también, Joseba. Muy bien, pues buena tarde a tothom y hasta aquí llega mi capacidad de catalán. Es decir, Laura ha hablado euskera bastante mejor de lo que yo soy capaz de hablar el catalán, pero es un placer que me hayáis invitado o que queráis compartir con nosotros este rato. Y empiezo compartiendo una cuestión. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, y cuando Óscar y yo planteábamos este día, lo primero que nos salió fue pues el amor que compartimos, ¿no? Y puede surgir la duda si es el uno por el otro, y diría que por ahora no, nos vamos a quedar en una bella amistad, pero desde luego yo creo que sí que compartimos el amor por esto del aprendizaje, ¿no? Seguramente mucho más allá del amor, y luego hablaremos de otras cuestiones, ¿no? Lo que sí, una de las cuestiones sobre las que vamos a ir pues basando un poco este ratito de conversación con vosotros y con vosotras, porque la idea es esa, conversar con vosotros y vosotras, y no solo entre Óscar y yo, pero vamos a aprovechar mucho ese concepto tan fuerte dentro del aprendizaje que es la metáfora, ¿no? Cómo a partir de esa metáfora del amor vamos a poder ir profundizando en estos temas, como digo, que es el amor que nos une a Óscar y a mí, ¿no? Bueno, en esto no hemos sido, creo, demasiado originales, y queremos invitaros a que entréis en Menti y que podáis ir conversando con nosotros. Me gustaría decir con nosotros y nosotras, pero es verdad que en este caso no puedo decirlo. Somos nosotros solamente, pero sí queremos conversar con todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, pues en este caso Menti nos va a permitir eso, ¿no? El ir llevando la conversación. Con lo cual, Óscar, si te parece, empezamos hablando qué es para ti el aprendizaje autónomo. ¿Por qué crees que es importante el aprendizaje autónomo? Ah, está muteado, me parece. Sí, ahora disculpa. Sí. A ver si, Paula, nos puedes facilitar que los micros de Joseba y el mío estén abiertos a la vez y ya está, sin problema. Decía Joseba que la idea era que tuviéramos una conversación, así que vamos a estar conversando en primer lugar sobre algunas de las tendencias de aprendizaje dentro de las organizaciones como las que tenéis aquí, pero a la vez os rogaríamos que pudierais participar no solo en el Mentimeter que ahora se estaba proponiendo Joseba, sino también en el canal de YouTube. Decías, Joseba, en primer lugar, el aprendizaje autónomo. Yo creo que aprendizaje autónomo se está poniendo mucho de relieve hoy día en muchas organizaciones, se está conectando con la idea de empoderar a las personas, de corresponsabilizarlas, que tengan, digamos, verdaderamente el control y la dirección de los programas y los procesos de formación y de aprendizaje. Seguramente está demasiado conectado con aprendizaje digital. Creo que todavía falta encontrar canales y conexiones con lo que no sea digital. Y uno de los grandes retos es que no solo esté conectado con librerías de contenidos. Creo que faltan generar más vínculos con herramientas de autodiagnóstico que me permitan tomar más conciencia de gaps, herramientas que me potencien mi learnability, mis ganas, mi oportunidad de crecimiento y de desarrollo sobre cada uno de esos ámbitos concretos. Es decir, que creo que todavía falta una vuelta de tuerca más a esa idea. Pero es verdad que es una tendencia y hay que, como tal, valorarla. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Sí, yo creo que es una de las claves. Además, cuando hablamos de cultura de aprendizaje, parece que una de las cuestiones que más se quiere enfocar o promover desde las organizaciones es que las personas seamos autónomas en nuestro aprendizaje, ¿no? Pero lo quiero unir con la siguiente, ¿no? Con el aprendizaje social. Claro, aprender es un hecho que sucede en nosotros, pero que sucede con los demás. Es decir, yo creo que no podemos hablar del aprendizaje como una cuestión autónoma, y menos en un ámbito organizativo, empresarial, como queramos llamarlo, si no tenemos un componente social desde el compartir y el aprender con compañeros, compañeras, con el resto de la organización,
pero también desde poder transferir, que yo creo que es uno de los grandes problemas con los que quizás nos encontramos, poder transferir el aprendizaje al puesto de trabajo, ¿no? Es decir, el aprendizaje no es una cuestión simplemente que se queda en nosotros, porque eso sería, pues, no sé cómo definirlo, pero creo que el aprendizaje sin la acción, ¿cómo demuestras lo que sabes si no es a través de la aplicación, ¿no? Seguramente, bueno, pues podemos llamar de otras formas, descubrimiento, una serie de cuestiones, pero del lectio quaestio disputatio del método escolástico, yo creo que les faltaba el actio, ¿no? Es decir, vale, ¿y esto ahora cómo yo lo llevo a la acción, ¿no? Y aquí es donde yo creo que esa parte social, ese componente social, que es parte de nuestro, además, nuestra cuestión como seres humanos, ¿no? Somos seres sociales, aprendemos en tribu, con tribu, para la tribu, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte imprescindible, ¿no? Y yo creo que vas a ser muy capaz de ligarlo con la siguiente, que sería el aprendizaje experiencial, ¿no? Sí, si me permites antes de ello decir que es verdad que quizás tenemos una tendencia a pensar que lo social nos lo lleva de nuevo a lo digital. Y es verdad que los dos últimos años en pandemia nos hemos envuelto de entornos como el que estamos ahora mismo. Incluso hemos descubierto herramientas como Miro o Mural, que son herramientas colaborativas, herramientas participativas, todavía hoy día demasiado infrautilizadas en procesos de formación y desarrollo. Pero yo no dejaría de perder la vista también en las oportunidades de aprendizaje social en lo presencial, ¿no? Porque creo que también en este escenario al que nos vamos a ir abocando, seguramente lo presencial va a coger mucha más fuerza en la medida también que sea, como dices tú, más experiencial, ¿no? También unos, digamos, eventos que se acerquen mucho más al concepto de experiencia, que seguramente es una de las palabras que en los últimos años ha adquirido más fuerza en el entorno de la formación y el aprendizaje. Desde esa perspectiva de experiencia, yo también encuentro a faltar cosas que quizás no hacemos tanto, yo mismo, ¿no? No hago tanto como me gustaría. La primera sería llevar el entorno de práctica deliberada del que tú eres experto al entorno digital. Es decir, solo veo en entornos de juego donde realmente la gente experimenta, practica, aprende y vuelve a jugar. No lo veo en entornos de formación y de aprendizaje serio. Sí que veo algunos roleplays, sí que veo alguna simulación, sí que veo algún ejercicio, pero no entornos digitales realmente pensados para una práctica deliberada, para un aprendizaje de ensayo y error y feedback que me lleve a probar constantemente con ello. Y creo que es uno de los grandes retos. Y el segundo, en el entorno experiencial, deberíamos ser capaces de conectarlo más desde esa practicidad al aprendizaje, al flujo de trabajo, que es otra de las tendencias que puso en marcha o que inició, digamos, esa corriente Josh Bersin, y que seguramente ahí no solo hablamos de tecnología para poner en contacto software o hardware, sino también para integrar más en esa cultura y en ese ecosistema de aprendizaje elementos de conocimiento, elementos de skills que de alguna manera deberíamos poner en juego desde el día a día. No sé si eso se conecta con un ámbito de experiencia y de expertez tuya, como es eso, ecosistemas de aprendizaje. Sí, lo uno con el concepto del PLE, ¿no? Este concepto de generar mi entorno personal de aprendizaje, diría digital, pero diría también físico, ¿no? Y aquí otra vez, como te has centrado más en la parte digital, yo he hecho dos pasos para atrás y me voy a lo físico, ¿no? Por generar un poco las dos perspectivas, si quieres. Y uniéndolo con el aprendizaje personalizado, ¿no? Es verdad que cuando leemos tendencias vemos que el aprendizaje personalizado va a venir mucho por la inteligencia artificial y creo que va a ser así. Es decir, creo que la inteligencia artificial, los algoritmos van a permitir hacer eso. Pero yo diría, mientras tanto, creo que en las organizaciones, a través de la cercanía del manager, de las personas, podemos generar aprendizaje personalizado entendiendo muy bien cuáles son las necesidades de desarrollo de nuestras personas, ¿no? Es decir, si somos, en la medida en la que seamos capaces como organización de entender cuáles son las necesidades de desarrollo que tienen las personas, seremos capaces de fomentarles, de generarles, de ayudarles a generar, como queramos decirlo, esos entornos personalizados, ese aprendizaje personalizado. Y ahí yo creo que muchas veces obviamos la importancia de los managers
también de los compañeros y compañeras, ¿eh? En este sentido de ayudar a identificar, a personalizar el aprendizaje, no desde otros ámbitos, sino realmente de entender las necesidades, diría más, el propósito de cada persona para con el aprendizaje, ¿no? Con respecto al Menti, que no sé si lo hemos llegado a explicar bien, con este concepto del me quiere o no me quiere, la idea sería que votéis si os quiere o no os quiere estas diferentes metodologías o cuánto creéis que queréis vosotros esas metodologías, ¿no? Viendo un poco lo que hemos ido comentando ahora, ¿no? El aprendizaje autónomo parece que sí, el aprendizaje social parece que también, parece que todo nos quiere, ¿no? Parece que con todas estas metodologías estamos enamorados. Y aquí vuelve otra tendencia quizás, ¿no? Que una vez más vuelve a tener, pues nos lleva mucho una vez más a lo digital, ¿no? Que es este concepto del microlearning. Antes, si me lo permites, aunque efectivamente microlearning debería estar muy conectado con personalización, comentabas que uno de los drivers que seguramente facilitarán esa personalización será la inteligencia artificial. Sin embargo, es cierto que podemos hoy día hacer mucho más de lo que estamos haciendo para acercar experiencias a cada participante en función de sus preferencias, sus necesidades, ¿no? Hablabas, por ejemplo, del papel que pueden jugar los mandos intermedios, los pares, compañeros, compañeras de esa persona a la hora de aterrizar, contextualizar, acompañar y, por tanto, dar sentido a ese propósito de conocimiento o de aprendizaje de ese compañero o compañera. Pero, por ejemplo, hay experiencias que me parecen interesantes de destacar. Hoy día, el plan de acogida del Instituto Catalán de Oncología, que es un centro de referencia en Cataluña en el ámbito oncológico, el plan de acogida incorpora, más allá de una webserie, a diferentes preguntas que identifican a cuáles son las preferencias comunicativas y relacionales del nuevo profesional que se incorpora a la organización. Y a partir de esa foto, a partir de esas preferencias, se le asigna un par, identificado para perfectamente garantizar el match de esa persona con la propia organización, ¿no? Entonces, fíjate cómo, incorporando algunas preguntas dentro de un proceso de acogida, podemos conocer más a esa persona que se incorpora, pero a la vez facilitar procesos de onboarding dentro de la organización que estén favoreciendo la incorporación de ese profesional, ¿no? En este caso, buscando match entre este tutor-mentor que de alguna manera hace la acogida y hace el acompañamiento desde el día a día, ¿no? Y eso también nos lleva al microlearning, como decía, seguramente no solo inteligencia artificial, sino los motores de búsqueda en contenidos, en librerías de contenidos, de alguna manera tienen que favorecer el acercar aquel conocimiento fragmentado, aquel recurso, digamos, de aprendizaje más idóneo para cada persona y en cada momento, incluso intentando anticipar esa necesidad al propio participante. De nuevo, encuentro que no todo tiene por qué pasar en online. Y voy a poner otro ejemplo. El Hospital San Juan de Dios, que es un hospital referente en el ámbito materno-infantil en Barcelona, cada viernes de 3 a 3.05, es decir, durante 5 minutos, todas las enfermeras físicamente se reúnen alrededor de un ordenador para físicamente comentar durante 5 minutos una práctica clínica. Entonces, no solo se utiliza, digamos, el canal digital, sino toda la potencia del entorno presencial, de las relaciones sociales que antes comentabas, para generar conocimiento y extenderlo al conjunto de la organización. Microlearning es una tendencia, pero no pensemos solo en fragmentar contenido, de alguna manera, ¿no? Sino dotar de recursos y contenidos del máximo valor en el menor espacio de tiempo posible. Y entramos en el aprendizaje inmersivo, que yo creo que no nos vamos a detener demasiado porque luego Alejandro nos va a hablar de algo que no paramos de oír y que hasta ahora, si lo va a cambiar todo o no lo va a cambiar todo, como es el metaverso, como gran hecho de lo inmersivo. Ya veremos hasta dónde, si acabaremos siendo Matrix, acabaremos siendo Terminator o acabaremos siendo, bueno, veremos qué, y seguro que Alejandro nos va a arrojar mucha luz por ahí.
De todas maneras, Joseba, no olvidemos el aprendizaje inmersivo de nuevo presencial. Tú antes que lo llevabas a lo presencial, ¿no? Yo tengo una hija que está estudiando ahora mismo en Irlanda y ella está viviendo una experiencia inmersiva y seguramente memorable, ¿no? ¿Cuántas experiencias digitales recordamos como algo inmersivo y memorable? No tanto, ¿no? Y en cambio, la posibilidad de estar un tiempo fuera, por ejemplo, ir a aprender directamente a Harvard, Stanford, MIT, centros de referencia y de excelencia internacional, seguramente son experiencias físicas presenciales que generan entornos inmersivos de aprendizaje también, ¿no? Entonces, el entorno meta seguro que es un entorno que nos va a generar grandes oportunidades, pero no pensemos solo también en lo digital, pensemos también en lo analógico y presencial. Sin duda, y además cuando hablábamos de inmersivo y tú hablabas precisamente de los procesos de onboarding, que hay más inmersivo en una organización que la primera vez que llegas a una organización y te tienes que empapar de su cultura, aparte de los procesos del equipo, de cuál es mi nuevo trabajo, quiénes son las personas, con quién me relaciono. Eso es pura inmersión y muchas veces es algo, por ejemplo, que desdeñamos o que no tratamos seguramente con toda la importancia que pueda tener, ¿no? Otro concepto, tú decías antes, ¿no? Para mí los viajes de aprendizaje, que es una metodología que nosotros a nivel de grado y de universidad, con alumnos universitarios tenemos muy implantada, ¿no? El hacer un viaje de aprendizaje donde te metes de lleno en una cultura, en un entorno, en este caso empresarial, ya lo que yo vengo del ámbito de las ciencias empresariales. Pero también me parece inmersivo el hacer Erasmus empresarial, por ejemplo. ¿Por qué no viajar a otra sede? ¿Por qué no viajar a otro centro de trabajo una vez a la semana? Otro concepto que viene del ámbito universitario, ¿no? La formación dual. Paso 3 días en el aula, paso 2 días en la empresa, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso 4 días en mi organización, otro día a la semana trabajo? O sea, hay diferentes formas de imbuirnos en otras culturas, en otras fórmulas, que no necesitamos de tecnología, quizás sí el avión, el coche o como queramos llamarlo, pero no necesitamos tecnologías punteras para poder hablar de aprendizaje inmersivo, ¿no? Y aquí sí, la última, que yo la uniría mucho, no sé cómo lo ves tú, Óscar, la innovación, ¿no? ¿Se puede aprender a innovar? ¿Se puede innovar en aprender? ¿Se innovamos aprendiendo? ¿Aprendemos innovando? Eso es. Es decir, yo creo que esta última tendencia, por lo menos de las que hemos presentado, seguramente hay más, tiene que ver con esta palanca que hoy día estamos viendo en todas las organizaciones de conectar más aprendizaje con innovación. Creo que todas y todas las organizaciones que estamos ahora mismo aquí tenemos momentos, proyectos, líneas de trabajo que están de alguna manera orientadas a transformar las maneras de hacer. Y muchas veces esas maneras de hacer son realmente nuevas, son realmente incluso disruptivas y por tanto ahí la experiencia previa no es tal aporte de valor. Sin embargo, el poder iterar, ¿no?, en esa mentalidad lean, el poder ver en qué medida lo que estamos probando, experimentando verdaderamente está aportando más valor al ciudadano, al paciente, a la sociedad, al cliente. Entonces es cuando verdaderamente podemos de ahí sacar insights, sacar aprendizajes y retroalimentar el sistema. Yo creo que además muchas áreas de formación y desarrollo están incorporando la I de innovación también dentro de su ámbito de responsabilidad y por tanto creo que sí que es una tendencia el hacernos más visibles o el hacer más tangible la generación de aprendizaje alrededor de los procesos de innovación y de cambio. Pasa que para mí la gran pregunta de todo esto es ¿por qué le llamamos aprendizaje cuando queremos decir formación, ¿no? Y aquí es donde, una vez más, os queremos pedir que vayáis al Mentimeter y que nos digáis, que respondáis esa pregunta. ¿Por qué muchas veces, por qué utilizamos aprendizaje cuando realmente continuamente estamos pensando en formación? En generar cursos, en generar programas, en generar... ¿Qué es lo que creéis que hace que no podamos hablar de aprendizaje? ¿Tú cómo lo ves, Óscar? Bueno, yo entiendo que ahora has entrado en la segunda fase de conectar la jornada de hoy con el día de hoy, que es el día de los enamorados. Lo digo porque al principio Laura nos presentaba hablando de esto, de estar al día. Hemos estado hablando de algunas de las tendencias y ahora estamos al día por el día que es, ¿no? Es verdad que
muchas veces le llamamos aprendizaje cuando en el fondo estábamos hablando de formación, porque ciertamente la formación son momentos puntuales. De hecho, hablamos de formación continua y, sin embargo, no estamos continuamente con los profesionales de la propia organización. No siempre tenemos la oportunidad, aunque tenemos herramientas, de verdaderamente generar aprendizaje, porque esto depende en mayor medida de la actitud y de las ganas de la persona, del aprendiz, del alumno, del profesional participante. Y es verdad que a veces la formación la circunscribimos, la limitamos a entornos de aula, a entornos formales, cuando en cambio el aprendizaje está más presente de manera global, holística, en el conjunto de la actividad, no solo profesional, sino también personal que desarrollamos. No sé si ibas por ahí, ¿eh? Fíjate, estoy leyendo un poco lo que va planteando las personas en el Mentimeter, ¿no? Y voy leyendo ahí, una cosa va con la otra, parece que hay mucha relación, ¿no? Yo creo que es importante, o al menos a mí me parece, diferenciar formación, aprendizaje y educación. Y meto la última por venir del entorno al que yo me muevo, ¿no? El ámbito universitario, que puede estar más ligado a la educación, o bueno, tiene esa parte, ¿no? Se supone que trabajamos con personas adultas, pero bueno, yo creo que todavía en un grado de madurez lo suficientemente bajo todavía como para poder hablar en algunos casos de educación, ¿no? Pero yo creo que podemos hablar de aprendizaje del flujo de trabajo, pero a mí me cuesta mucho hablar de formación en el flujo de trabajo. Es decir, para mí la formación está muy ligada a un evento. Eso quiere decir que todo está pensado para que la atención de una serie de personas esté fijado en algún, ¿no? Si hablamos de la formación más clásica, o quizás lo que puede estar pasando ahora es dos personas que estamos hablando y otro conjunto de personas que nos miran y en el mejor de los casos nos preguntan, ¿no? Claro, ¿podemos hablar de que esto es una experiencia de aprendizaje? ¿Cuál es la diferencia entre hablar de formación y hablar de aprendizaje? Claro, yo creo que la formación, y no pretendo ni desvirtuarla ni quitarle valor, porque creo que tiene mucho, mucho valor, pero para mí el aprendizaje es cuando somos capaces de ese conocimiento que, como antes decíamos, está ahí en el ámbito teórico, somos capaces de llevarlo a la acción, ¿no? Ahí yo creo que se termina de cerrar un ciclo del aprendizaje, ¿no? Desde el descubrir algo nuevo, lo conecto con algo que ya está en mi interior y a partir de ahí yo hago algo con esas conexiones que hacen que haya un cambio en mi comportamiento. El acudir a una formación creo que no tiene por qué comportar un cambio en mi comportamiento. Eso no quiere decir que todo cambio sea aprendizaje, pero que yo creo que no hay aprendizaje sin cambio, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de formación y de aprendizaje, creo que lo que intentamos es que esa formación realmente se convierta en el aprendizaje, pero nos frustra cuando vemos que las valoraciones del curso no son buenas. Y en la mayoría de los casos yo entiendo que es porque está alejado de precisamente convertirse en un aprendizaje que a mí me permita hacer algo en mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí ponemos, ¿no? Porque mientras te formas, estás aprendiendo cosas nuevas. Yo diría que estás descubriendo cosas nuevas. Quizás escuchas cosas nuevas. Estoy convencido que Alejandro nos va a iluminar y nos va a abrir un mundo nuevo de cuestiones que, vamos, yo tengo aquí mi hoja y mi papel para apuntármelo todo, ¿no? Pero el hecho de que yo me apunte las cosas que digan, si yo no hago nada con eso que Alejandro hoy nos descubra, yo no puedo hablar qué he aprendido. Yo podría hablar de qué he descubierto. Y a partir de ahí ya veremos si aprendo o no aprendo. Si yo sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues se va a quedar en el mismo impacto que pueda tener ver una serie de Netflix o pueda tener, no sé, leer una maravillosa novela, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede estar un poco la diferencia. Buscamos la formación como una fórmula para aprender, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entendemos que esa relación, esa correlación quizás no existe tan directa, ¿no? No sé si, espero que discrepes de lo que acabo de decir, Óscar. No discrepo. Estaba intentando ver si podíamos ver eso, los comentarios también de las personas, ¿no? Ya que están compartiendo sus,
sus ideas, ¿no? Pero es verdad que demasiado a menudo, por ejemplo, en el ámbito de formación y desarrollo como área, como unidad, digamos, de negocio dentro de una organización, está más asociada a esos momentos puntuales y no tan asociada al lenguaje de negocio, al lenguaje del día a día, e incluso no está percibida como una herramienta, digamos, de mejora y de transformación de procesos y resultados, ¿no? Acaba siendo a veces una herramienta más instrumental que no tanto una palanca de cambio, ¿no? En la línea que tú ahora proponías de vincular aprendizaje y cambio. Por eso incluso en organizaciones de salud, en los hospitales, muy a menudo están separadas dos figuras. Hay una figura que es el responsable de formación o el responsable de desarrollo, incluso alguna compañera o excompañera estará seguramente ahora mismo conectado, del que es el responsable de docencia. El responsable de docencia está más centrado incluso en conocimiento clínico asistencial, también en la incorporación, en el onboarding de futuros nuevos profesionales, por tanto en los procesos derivados de MIR y demás. Y en cambio está segmentado, ¿no? Seguramente en el centro de docencia, en la unidad de docencia, la gestión se lleva desde clínicos, desde asistenciales, y en cambio desde recursos humanos se lleva más desde personas más psicólogos, pedagogos, también hay enfermeras, enfermeros, pero pueden haber otras disciplinas, ¿no? Entonces se tiende a separar desde la perspectiva negocio estos dos ámbitos. Y es verdad que creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer y que uno de los retos o tendencias que también viene en los últimos años, que es esta nueva figura del CLO, este entender el nuevo rol de formación y desarrollo hacia un rol más de este officer, este responsable del aprendizaje, nos representa a todas y a todos retos, pero también, como decías antes, no solo a nosotros y a nosotras en las áreas de formación y desarrollo, sino a los propios profesionales, a los propios mandos intermedios y directivos, en definitiva a toda la comunidad de profesionales que estamos en la organización, ¿no? Como vamos un poco justos de tiempo, Joseba, te propondría avanzar en la siguiente pregunta que lanzara a todas y a todos para ir orientándonos hacia el final de la sesión. Perfecto. Lo que os animamos ahora es que tengamos un poco el debate a través del chat, si os parece, ¿vale? Una pequeña introducción, y esto es parte de mi friquismo como persona y como amante del aprendizaje. No sé hasta dónde sabéis que los griegos, para el concepto que nosotros tenemos como amor, tenía cuatro vocablos diferentes, ¿no? Ellos hablaban del eros, que haciendo referencia al amor físico, al pasional, ¿vale? Tenían ludus, cuando hablan de la seducción, del juego, ¿no? Ágape, el amor más tierno, más del cuidado, más ligado quizás a cariño, si queremos. Y luego estaba la parte de filia, ¿no? El amor altruista, el amor más puro, en la admiración y en los valores, ¿no? Entonces, en este juego de metáforas que os queríamos plantear sobre el amor, si hablamos de organizaciones que aprenden, ¿Qué nos evocan estos cuatro tipos de amor en relación con una cultura de aprendizaje, con el aprendizaje organizacional? Es decir, ¿qué sería Eros en el aprendizaje formación organizacional? ¿Qué sería el ludus? ¿Qué sería fila? A mí, a bote pronto, cuando preparaba un poco esto, cuando preparábamos esto, filia me recuerda mucho a la cultura de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los valores que damos? ¿Qué ponemos en valor dentro de una organización? Antes, en el debate anterior, hablábamos un poco de la formación y el aprendizaje y establecíais relaciones similares, y en una de ellas hablabais de que quizás nos falta imaginación para pensar formas de aprendizaje que no sean simplemente la formación más clásica, ¿no? Y a mí aquí, con esto de filia, me llevaba mucho a la cultura, ¿no? ¿Cómo generamos cultura que pone en el valor no tanto en acudir a formaciones, sino en aprender y aplicar al puesto de trabajo, ¿no? No sé aquí cómo lo ve la gente. De momento lo que tenemos es una pregunta, Joseba, que Alejandro nos estaba reenviando también de Marcelo Lasagna, que pregunta: vuestra lista de aprendizajes, entiendo que la primera, se basa en el dejar entrar, y el aprendizaje basado en el dejar ir, ¿es intencionado o solo natural? Fíjate, aquí
El aprendizaje, hay un aprendizaje tácito y un aprendizaje explícito. Es decir, hay una serie de cosas que aprendemos, digamos, de una forma no consciente. Seguramente aprendemos de una forma no consciente todo lo que nos pasa hasta cierta edad. Aprender a andar, aprender a hablar, hay una serie de cuestiones que es un aprendizaje totalmente inconsciente. No somos, no hacemos, no tenemos una estrategia para aprender a hablar, ¿no? Seguramente si intentamos aprender un idioma cuando seamos mayores, sí tenemos una estrategia, ¿no? Cuando yo hablo de aprendizaje organizacional, hablo del aprendizaje deliberado, ¿vale? Cuando normalmente preguntamos en las empresas, ¿tú cómo has aprendido? Lo que te dicen mucho es a través de la experiencia. Pasa que se nos olvida una cosa, que es tener más experiencia no quiere decir que haya aprendido más. Si no, entenderíamos que cuantos más años lleve una persona en su vida o en su puesto de trabajo, haría mejor su puesto de trabajo. Acumular tiempo haciendo algo no quiere decir que tengas mayor aprendizaje. Puedes tener más experiencia, pero no por ello saber más. Y aquí es donde entra la práctica deliberada, ¿no? Entonces, sí me parece interesante el matiz ese de la es decir, del aprendizaje deliberado, del aprendizaje que ocurre de una forma más natural o no intencionado, ¿no? No sé a ti a qué te evoca. No sé si va por ahí la pregunta de Marcelo. En cualquier caso, se lo dejamos al canal de chat para que pueda contestarnos. Si quieres, para ir terminando, le compartimos las últimas reflexiones que teníamos mientras dejamos a todas y todos que puedan compartir. Creo que esta es muy buena, Óscar. Te la dejo a ti. ¿Entiendes el aprendizaje como algo teórico? Bueno, en mi caso seguro que no. En el ámbito clínico asistencial hay más espacios de aprendizaje desde el puesto de trabajo que no en el entorno formal de aprendizaje, ¿no? Sesiones clínicas, por ejemplo, son encuentros formales, por tanto es un elemento formal, donde se está compartiendo conocimiento alrededor de una praxis asistencial, incluso donde esa praxis es mirada no solo desde una mirada homogénea de colectivo, sino desde una mirada multidisciplinar. Un traumatólogo con un trabajador social, con una enfermera, con un cirujano. Por tanto, el aprendizaje en el ámbito, por lo menos en el que dirijo desde el ámbito de salud, está muy cercano al puesto de trabajo. Otra cosa es que en los entornos formales desde formación intentemos generar también espacios de experimentación intencionados, ¿no? Cuando hablamos de simulación clínica en el ámbito de salud, hablamos no solo de transmitir conocimiento, no solo que el conocimiento de las profesionales y de los profesionales que llevan mucho tiempo pueda trasladarse a las nuevas incorporaciones, sino también un entorno de experimentación, de prueba, de ensayo y error, donde poder experimentar, probar nuevas maneras de hacer y ver si de alguna manera prestan más valor clínico, más valor asistencial, mejoran la experiencia del paciente, etc. Entonces, desde ahí somos capaces de acercar, digamos, espacios de reflexión y de análisis, pero de manera conectada al aprendizaje situado dentro del puesto de trabajo, por tanto, no teórico, no conceptual, a pesar de que en el ámbito clínico todo el conocimiento se vincula mucho a evidencia científica y, por tanto, la evidencia científica no deja de ser el pozo, el rastro que de alguna manera muestra que eso que se está compartiendo verdaderamente aporta valor a ese paciente o a ese profesional, ¿no? Por tanto, nuestra mirada, o por lo menos la mía, estaba muy enfocada al ámbito práctico y de la experiencia. Joseba, te estaban haciendo una pregunta alrededor de eso, ¿eh? De cómo defines la experiencia. La experiencia y el aprendizaje. El que tengas 20 años de experiencia, lo que indica es que tienes 20 años dedicados a hacer algo. Cuando hablamos, mira, hay tres, para mí el aprendizaje deliberado, vuelvo a utilizar una vez más, para mí tiene tres variables. Una es la motivación, otra es el tiempo que se le dedica y la tercera es la práctica deliberada. Cuando oímos hablar de que haciéndose aprende siempre que hagamos un ejercicio de reflexión sobre lo que he hecho, sobre lo que ha servido, lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Yo me puedo tirar 25 años haciendo algo muy mal y seguro que vosotros en vuestras organizaciones no conocéis gente
con 25 años de experiencia que hace mal las cosas o que podría hacerlas mejor. En mi universidad las hay y yo seguramente, que llevo trabajando desde los 18 años, hay cosas que todavía hago terriblemente mal. Es decir, no asociemos el llevar mucho tiempo haciendo algo con hacerlo bien. Lo que sí tiene mucho valor es el dedicar el tiempo, como decía antes, a la práctica deliberada. Es decir, a hacer y a reflexionar sobre lo que yo he hecho. A reflexionar si lo que yo he hecho tiene sentido o no tiene sentido. Funciona bien, funciona mal. ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Vale? Es decir, para mí la experiencia es el donde se concreta el aprendizaje. Es decir, malamente yo me fiaría de un cirujano que haya sacado sobresalientes a lo largo de toda la carrera de medicina y no haya abierto un cuerpo en su vida. Pues yo prefiero no ser el primero. Es decir, 20 años estudiando algo no te asegura que esa persona sepa hacerlo. Es decir, la experiencia nos sirve para aplicar el conocimiento teórico a la práctica, insisto, siempre y cuando reflexionemos sobre ello. Si no, insisto, es mi caso, yo tengo 48 años, llevo 48 años viviendo, no sé si viviendo mal, pero estoy convencido que se puede vivir mejor, con lo cual probablemente no haya deliberado lo suficiente sobre la vida. ¿Vale? A eso me refiero con que el hecho de tener muchos años de experiencia no te garantiza el dominio sobre algo, sí la práctica deliberada. ¿Vale? Ahí es donde me quería referir un poco. Hay algunas preguntas más, José Luis. Sí. Hay alguna relacionada con aprendizaje informal, de Joan Carles Torras. Yo no tengo, digamos, ninguna receta para lo que pregunta, en el sentido de cómo incorporar y valorar más el aprendizaje informal dentro de las carreras profesionales, porque ciertamente solo se reconoce aquello que ha pasado en el ámbito formal. En sanidad sucede algo muy parecido, dado que no deja de ser un entorno semipúblico o público, y por tanto bebemos mucho de la misma fuente de la carrera profesional. Ahí, sinceramente, no tengo una receta. Preguntaba también Manel Pardo respecto a la posible desaparición de la asignatura de filosofía en la educación. Yo ahí tampoco tengo, solo tengo, digamos, una opinión muy personal, en el sentido de que si justamente estamos poniendo de relieve la necesidad de generar espacios de reflexión, que ahora mismo Joseba nos hacía referencia, el perder esos espacios de reflexión creo que es una gran pérdida para el sistema educativo y, en definitiva, para la sociedad. Lo que no sé es si definitivamente está aprobado o no. Esto es lo que tengo la duda, Manel, al respecto. Yo, por un poco a lo que decía Joan Carla, traería dos, me vienen dos reflexiones. No tengo seguramente respuestas. Tengo una primera que es una reflexión, que es la formación o el aprendizaje no es la solución a todo. Es decir, cuando hablamos de esa separación entre formación y aprendizaje, otra de las cuestiones que frustra, y decíamos antes, ¿no? Entiendo que tiene que ser terriblemente frustrante cuando a ti como persona te mandan, y estoy utilizando totalmente de forma deliberada, te mandan a una formación, pero luego no te permiten en tu puesto de trabajo, no tienes el entorno suficiente para aplicar eso. Es decir, está muy bien que vendamos, hay que ser innovadores, y te mando a un curso de innovación donde ves las 10 formas de innovar de Dolbin, y encima además hablamos de innovación abierta, y luego llegas a tu puesto de trabajo y lo que te dicen es: no, haz las cosas como están escritas y encima no te equivoques, porque entonces vas a ser sancionado, ¿no? Con lo cual, hay cuestiones que necesitamos cambiar procesos, y cuando hablábamos antes de ecosistemas de aprendizaje, los ecosistemas de aprendizaje, una parte muy importante de los ecosistemas de aprendizaje son los procesos organizacionales. Muchas veces, si no somos capaces de cambiar ciertos procesos, no podremos cambiar la cultura. La cultura no se cambia diciéndole a la gente: es súper importante que aprendáis. No, la cultura se cambia también modificando procesos, poniendo en valor unas cuestiones frente a otras. Ahora, en cuanto al reconocimiento informal, tenemos casos donde se dan a través de, venga, y ahora voy a tirar hacia la tecnología, hacia el uso de blockchain o de criptomonedas o de badges o como queramos, reconocimiento a experiencias fuera del ámbito laboral. Es decir, yo soy el entrenador
de baloncesto del equipo de chicas de mi hija. Como ahí estoy desarrollando una serie de competencias, en la organización me reconocen eso. Eso es aprendizaje informal. Eso es reconocible porque de alguna forma es registrable. ¿Qué es lo que pasa con el aprendizaje informal? Que si nosotros estamos tomando el café y estableciendo este café, este mismo debate en la hora del café, claramente estamos desarrollando aprendizaje social, cultura, inteligencia colectiva, pero ¿cómo hacemos para recoger eso? Pues igual se podría tener una aplicación que le doy al botón de inicio mientras empiezo la charla y le doy al botón final. No es un problema de tecnología ni de proceso siquiera, es una cuestión de confianza. Pero si no cambiamos eso, difícilmente vamos a poder reconocer el aprendizaje informal. Y luego me gustan mucho las cómo algunas personas han respondido a la metáfora, ¿no? En este caso creo que es Olga Martínez, Ludus metodología, sí, gamificación, metodología, me gusta mucho. La filia, el aprendizaje entre pares, está muy bien porque al final tiene un concepto del altruismo, ¿no? Del yo comparto contigo mi conocimiento, tú lo compartes conmigo y generamos conocimiento de esa forma, ¿no? Luego Antonio habla de ludus infantis, me gusta mucho porque está hablando del ciclo de vida de la persona, ¿no? Bueno, permitámonos jugar también en la edad mediana y en la tercera edad. Yo creo que el jugar, yo tengo alguien con quien colaboro habitualmente, que es Daniel Alberdi, que dice que una de las cuestiones que parece que el ser humano no olvida nunca es el de jugar. Los juegos a los que hemos jugado de pequeños normalmente permanecen en nuestra memoria, ¿no? Con lo cual, seguramente en edades muy avanzadas podamos seguir jugando, ¿no? Por aquí María José Beso decía, disculpa, eso no es experiencia, eso es piloto automático. Pues quizás sí, quizás es eso a lo que me refiero, el hecho de que llevemos 20 años en piloto automático, pero también he visto muchas personas que cuando te acercas a ellas para hablar de estas cosas te dicen algo así como, ¿tú qué me vienes a contar? Si yo llevo 25 años haciendo esto, ¿tú qué me vas a contar? Y ahí es a donde me refiero, que lleves esos 25 años de experiencia, no lo tengo tan claro yo, que te genere esa capacidad de aprendizaje. El mentoring, súper chulo también, muy de acuerdo. Si queréis, vamos ya cerrando. Yo creo, sí, Oscar. Lo digo para facilitar también la transición con Piscitelli. Si quieres saltar a la última o penúltima slide, como tú quieras. Sí, a mí ya la última para ir cerrando. Que nos quedaba, por decirlo de alguna forma, la última reflexión que nos quedaba es, haciendo referencia al gran Neruda y sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿qué es lo que falla en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa para que esa formación realmente, incluso cuando la hagamos bien, desde la mejor de las voluntades, bien diseñada y todo, no conseguimos transferir eso en aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en las organizaciones? Porque horas en formación creo que se invierten y seguramente tendréis muchísimos datos de cuántas horas de formación se invierten en la administración pública, ¿no? En formación, año, persona, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa para que nos veamos obligados? Por ahí alguien decía, ¿no? La moda. Más allá de pensar que es una moda, ¿qué es lo que pasa para que continuamente estemos pensando en que hay que cambiar la cultura de aprendizaje que necesitamos generar, ¿no? ¿En qué estamos fallando, ¿no? No sé, bueno, si en esta línea antes hablábamos de la figura del CLO, ¿no? Como una evolución del rol de formación y desarrollo. También hablábamos del aprendizaje autónomo, en la idea de conectarlo con la corresponsabilidad, con las personas de la organización en su propio autodesarrollo y en su propio autoformación, en el liderazgo de sus procesos de aprendizaje. Y tú mismo hablabas de la función de los mandos intermedios y directivas, ¿no? Como facilitadores, como drivers que deben acompañar el crecimiento del equipo, el desarrollo de esa cultura, las nuevas incorporaciones, etc. Seguramente aún hoy día esa cultura de aprendizaje que tú estabas antes comentando no está suficientemente
perfectamente entendida y entendida, digo, en términos de conectada con el rol profesional de cada una y de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en función directiva, yo creo que todas las organizaciones tenemos un diccionario de competencias directivas. Seguramente en ese diccionario tenemos dos competencias como mínimo relacionadas con lo que estamos hablando. Una que tenga que ver con aprendizaje permanente o aprendizaje continuo y otra que tenga que ver con desarrollo de personas y equipos, ¿no? Y demasiado a menudo son competencias que los mandos no saben bien, bien cómo trabajar. Por ejemplo, en organizaciones de salud, desarrollo de personas y equipos demasiado a menudo se asocia con la entrevista de evaluación del desempeño que se hace una vez al año. No está suficientemente asociado a esas conversaciones para el desarrollo, a esos planes de mejora individuales, a esa confección de mapas del talento dentro del equipo. Todo ese trabajo de generar esos espacios de aprendizaje que antes decías, aún no está formalmente y conscientemente incorporado desde el rol del mando y desde el rol de la función directiva, entre otras, porque este rol, estas habilidades directivas, no se han formado de base, ¿no? Se han formado mucho en el ámbito clínico, asistencial, médico, científico, pero en esta gestión de personas, de equipos, pues realmente no se ha profesionalizado, ¿no? Y desde ahí creo que puede haber una oportunidad de mejora en esta línea de corresponsabilizarnos todos más de estas palancas de aprendizaje que además nos tienen que dar la audacia y la adaptabilidad que hoy día son absolutamente necesarias para hacer frente a toda esta complejidad, cambio, transformación que tenemos por delante y que ahora también el gran Piscitelli pues nos va a abrir todavía aún más la mirada sobre todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, yo por la última cuestión que me evocaba un poco lo que decías, ¿no? Y alguna cuestión que seguramente ya hemos comentado en otras ocasiones. Seguramente viene muy relacionado con el tipo de economía del que vivíamos antes, que era la venta de producto. Es decir, estamos todavía, yo creo, en el ámbito de la gestión de personas y de la formación, en vender productos. Te voy a vender un curso. Tú cómprame el curso porque es el producto que yo te vendo, ¿no? Sin embargo, nos encontramos en una economía mucho más donde el átomo cada vez es menos importante, ¿no? Y donde tiene mucho más importancia el disfrute, el servicio, la solución, ¿no? Se habla de producto, servicio, solución, ¿no? Como un todo. Yo creo que ese CLO que decías tú, departamento, como queramos llamarle, creo que va a ir hacia, o debería ir al menos a mi forma de ver esto, es hacia una empresa dentro de la propia empresa que lo que ofrece es servicios de desarrollo a las personas de la organización. Yo no te ofrezco un producto, no es cómprame mi detergente, es yo te ayudo a que tú tengas la ropa limpia, ¿no? O sea, no te doy la formación, te ayudo a que tú te desarrolles. Y yo creo que ahí está un poco una de las claves de todo esto. Y, no sé, y estaba pensando ahora si eso es Eros, es Filia, es Ágape, pero bueno, esa seguramente sea para otra ocasión. Bueno, yo para finalizar, si me lo permites, en esta idea también de qué es lo que falla, creo que deberemos, se habla mucho de romper silos, se habla mucho de equipos multidisciplinares, yo creo que todavía nos queda mucho campo por recorrer, el mezclar, el hibridar, el ser capaces de trabajar con equipos de otras áreas y de otros ámbitos, creo que eso va a ensanchar no solo las competencias y los espacios profesionales, sino también las propuestas de valor, ¿no? Justo antes de empezar, cuando hablábamos con Laura en el ámbito de justicia y decíamos que justicia y sanidad deberían generar espacios de trabajo conjunto para generar conocimiento alrededor de todo el tema de violencia machista, pues todavía hoy quizás esos espacios no están suficientemente desarrollados, impulsados, no generados. Por tanto, yo creo que la transdisciplinariedad, la multiculturalidad, la diversidad, todo lo que es hibridar conocimiento, talento, nos va a permitir generar también más aprendizaje, más conocimiento, pero en definitiva mejor resultado y mejor propuesta de valor hacia la sociedad, que seguramente casi todas y todos los que estamos hoy aquí conectados tenemos a esa persona, esa misma persona en el centro, ¿no? De nuestras políticas y de nuestro sistema, en definitiva. No
Nos queda una última pregunta que es, ¿qué es poliamor entonces en esto del aprendizaje? Pero esa queda para que cada uno la responda todavía.